bien? Sí, bueno, al menos me hacen sentir mejor. Muy bien, sigamos. Recojamos más plantas de estas, por ejemplo. Sí, bien pensado. Aquellas ruinas son nuestro destino. ¿Vas a saltar? ¿Tirarte un baño? Un buen atajo. ¿Diste abajo con algo bueno? Suministros. ¿Qué buscamos exactamente? Rapaces. Saqueando restos de máquinas, como siempre. Y allá va. Parece que se han dejado unos restos. ¿Cuántos flechazos tiene esa máquina? Miremos más de cerca. Han abatido esta máquina hace poco. ¿Quién más vendría aquí? No lo sé. Pero convendría fabricar unas flechas. Va a haber problemas. Hay máquinas junto al arroyo. En fin. Creemos unas flechas. Ya. Yo igual. Flechas listas. Hay una escalera. Pero no llegamos desde aquí. Nada que una flecha no pueda despejar. Solo hay que darle al obstáculo. Claro. Te sigo. Por la diosa. ¿Quién era este lugar? No lo sé. Transmisión. Digo, el mensaje que encontré no decía nada. Solo que podía haber una copia de seguridad. A buscar una entrada. ¿Y qué pasó cuando me fui de Meridian? Se montó una buena cuando nos dimos cuenta de tu desaparición. Aunque luego algunos pensamos que solo te habrías ido por un buen motivo. Llevabais razón. Por aquí. A la hierba. Nunca había visto una. Ni yo. Esas
las máquinas muertas la tienen en alerta. ¿Cómo lo hacemos? El foco nos ayudará. Escanearemos la máquina antes de pasar al ataque. Vale. Espera un segundo. Vale. ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles. Bien. Listo. Venga, concéntrate. Después de la conmoción por mi partida, ¿qué hicieron los demás? Bueno, al acabar los festejos, mi madre se llevó a los demás a la tierra de los muertos. El rey Sol puso a los tuyos a reconstruir la ciudad y yo partí en tu busca. Alguien disparó. Tienes un foco desde que eras pequeña, ¿verdad? Sí. Encontré el primero cuando caí en unas ruinas. Los demás los saqué hace poco de un viejo almacén. Los repuestos vienen bien. Por aquí. Entraremos en unas ruinas de los antiguos. Bienvenidos a las instalaciones de Farsenit. ¿No Farsenit? Sé que intercambiaron tecnología con Cyrodiil, pero ¿qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita. ¿Nos están pidiendo que nos registremos? Por favor, espere identificación. Acceso denegado. Por favor, espere a que el personal le atienda, doctora Sobek. ¿Es que no se llevaban bien con Elizabeth? Bueno, busquemos una entrada. Por favor, espere identificación. Acceso denegado. Credenciales no reconocidas. Creo que yo tampoco. Podemos forzar esta puerta. Equipo de escalada. Alguien descendió desde arriba. Quien dejara esto aquí pudo haber matado a esas máquinas de antes. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué es esa peste?
Todo un campamento. Devastado. Habrán venido en busca de chatarra. Ácido. Eso explica el olor. Y parece que algo grande entró por arriba. Arrasó con el campamento. Y luego atravesó el muro. Habría que mirar los escombros de ese hueco. Lo que pasara por aquí lo derribó todo mientras salía. Si quito los escombros, podría despejar el camino. Quizá dé con algo que nos ayude en el campamento. Aloy, por aquí. Creo que tengo algo. Es una especie de prototipo Oseram, creo. Parece que el gancho puede agarrarse a cosas. Con el mecanismo se arrastra. Parece averiada, pero quizá podamos repararla, enganchar los restos. Y tirar. Quizá funcione. Con el foco buscaremos en el campamento algo con lo que reparar la herramienta. Mi foco ha detectado unas cosas que habría que mirar. Pobrecillo. El ácido traspasó su armadura. Una pieza de máquina ayudará con el mecanismo. Esta sustancia quema. Cable de máquina, mejor que una cuerda. Bueno, ya tengo lo necesario para reparar la herramienta. O quizá para crear algo mejor. Usa este banco de trabajo. Ya está. El garfio está listo. Probémoslo con los escombros. De lo que pensaba. No parece que haya una manera fácil de salir de aquí. Escanearé la zona. Hay que encontrar un modo de seguir. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esta cosa? Buenos días. Soy Oswald Dalgard y es para mí un placer presentaros Far Zenith. Olvidad lo que creéis saber de nosotros. Nuestro objetivo es sencillo. Nosotros apuntamos a las estrellas, aunque para ello tengamos que cruzar 8,6 años luz en el espacio. Por favor, continuad al auditorio. Allí revelaremos nuestros planes. ¿Qué habrá en este auditorio? El pulso no ha detectado gran cosa. Ya lo averiguaremos. Activaré mi foco para escanear la zona.
Debería poder subir allí. Creo que no lo hago bien. Vaya, ha funcionado. El garfio es útil. Lástima que solo tengamos uno. Te buscaré una manera de subir. Vale, debo bajarle la escalera a Barry. Aquí tienes. Gracias. Humanos, Homo sapiens, nosotros, siempre sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas, y ahora Farzenit da el siguiente salto hacia el futuro. Por eso os anunciamos que hemos resucitado la Odyssey. Aquello que los gobiernos abandonaron en órbita, Farzenit lo hará realidad en menos de una década. Y solo es el principio. Cuando la nave esté terminada, enviaremos la Odyssey y a su tripulación a donde nunca se ha llegado. Al sistema de Sirio. Allí crearemos la primera colonia fuera de la Tierra. La Odyssey puede tardar 300 años en llegar, pero cuando alcemos la vista al cielo, sabremos que sigue su camino. Y como dijo nuestro fundador, el difunto Peter Simbumbe, la verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados. Reproducción parada. ¿Los antiguos volaban por el cielo? ¿Surcaban las estrellas? Pues... sí, algo así. Esa nave, la Odyssey, jamás aterrizó en aquella estrella. Algo fue mal y explotó.
¿Por eso Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error. Archivo presentación pública dañado. Archivo reclutamiento disponible. ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo. A ver si nos dicen algo. Ya conocemos los pronósticos. Inestabilidad económica. Nuevas pandemias. IA descontroladas. ¿Cuánto queda para que otra catástrofe suponga un peligro inaceptable para la élite del mundo? En Farzenith creemos que es preciso huir de lo inevitable. Por eso apuntamos a las estrellas. Ya habéis visto lo que tenemos aquí. Una infraestructura que sirva para la construcción de la Odyssey. Un centro de datos puntero que facilita avances tecnológicos a gran velocidad. Y ya sabéis cómo gestionamos nuestra imagen pública. Invertid en nosotros. Reclamad vuestro lugar en la Odyssey. Preservad vuestro modo de vida más allá de las preocupaciones terrestres. Acertaron con lo del fin del mundo. Aunque no lo sabían. Aún. Así que todo lo que dijeron sobre el futuro de la humanidad era mentira. A esa gente solo le interesaba salvar su pellejo. Pues no les salió bien. Ese Oswald habló de un centro de datos. Allí. La copia. Debería estar allí. No podemos cruzar a nada. Habrá que dar un rodeo. Vamos. La naturaleza ha conquistado todo esto. Sobrada. Más en las ruinas. Arriba. ¿Qué es esa cosa? No sé. Puede que sea como todos, o sea. No bajes la guardia. Ah, no lo tenía pensado. Arriba. No queremos que llamen a sus amigos del subsuelo. Tú el de la izquierda, yo el de la derecha. Vale. Me muevo. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero lo escanearé para ver su ruta de patrulla. Esa es su ruta de patrulla. Me acercaré más y me mantendré oculta. Puedo lanzar una piedra para distraerlo. Así se pondrá donde pueda atacarlo en silencio. Solo debo esperar el momento justo.
allá va. Ya. Ahora lo abatiré con la lanza. Tengo. El mío también cayó. Hay más máquinas delante. Nada que no podamos manejar. Yo te cubro. Listo cuando tú me digas. Momento de decírtelo, pero menudo cambio has pegado últimamente. Ya, lo sé. Con el tema de intentar darte alcance, no he tenido tiempo ni de afeitarme. Tranquila, no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barbas, ungida. La plaga ha llegado hasta aquí. Este pequeñajo fue víctima de la plaga. No pudo escapar. Espero que no sufriera.
Los Oseram usarían explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Aquí había una barricada que atravesarían las máquinas. Lo guardaré para luego. Supongo que no tuvo ocasión de usarlo. Cuidado, hay trampas. Quizá pueda desactivarlas. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, podríamos fabricar trampas. Nos serían útiles contra las máquinas. Muy bien. Esto me servirá. Vale, creo que tengo lo que necesito para una trampa. Ya está. Una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le habrá atacado. Aquí, Aloy. Ya veo cómo subir. Sus puntos débiles. Podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste. Loco, está aquí. Todo en orden. Sigamos adelante. Todas contienen secretos, pero cada lugar es distinto. Thank you.
Atlas estará haciendo de las suyas. Espero que no venga por aquí. Hay una gran tormenta. Sí. Son cada vez más fuertes y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero me hará falta esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme que hay a la derecha. Oye, Val, aquí hay datos. Escanéalos con tu foco. Estos datos mencionan la tecnología que Far Zenith intercambió con Cirodon. Pero eso no explica lo de la copia de seguridad. Veré si hay más datos. A ver. Hay muchos glifos. Lo reservo para estudiarlo luego. Parece que nos toca escalar. ¿Estás bien? Sí. No podemos ir por ahí. No ha funcionado. Tiene 1000 años. Es como una sala de reuniones. La puerta del otro lado está bloqueada. Hay otra cosa. Anzu. El sistema de terraformación Cirodon fue ideado por la doctora Elizabeth Sobeck. Gracias a sus 9 funciones subordinadas, Gaia, el núcleo del sistema, es experta en ingeniería planetaria avanzada, lo que es una ventaja para nuestra colonización espacial. Fase 1 de la operación. Introducir un activo en el proyecto Cirodon. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia, incluyendo sus funciones subordinadas a esta instalación. Si todo sale bien, el personal de Cirodon no será consciente de dicha transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, se corre el riesgo de que Cirodon se niegue a ceder la base de datos de Apolo, como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate. Es el hacker encargado del protocolo Hades. Además, es conveniente tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobeck. Como es experta en distintas tecnologías, puede que haya implementado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta a una evaluación exhaustiva del sujeto. Fin del sumario. Creía que Elizabeth había enviado la copia aquí, pero no fue así. Far Zenith robó Gaia. Aloy, ¿por qué esa mujer es igual que tú? De acuerdo, Val. Nos parecemos porque genéticamente somos idénticas. Ella era de los antiguos. ¿Cómo puedes ser ella? Porque yo no nací. Fui creada.
por una máquina. Por eso no tengo madre. Por eso, de niña, fui una paria. No lo entiendo. ¿Qué máquina puede crear una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia eran unas instrucciones? Son mucho más. Se llama Gaia. Y durante mucho tiempo, ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Así que me creó para traerla de vuelta. Soy la única que puede. Y este lugar es mi última opción. Al entrar en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te habló. ¿Era esta Gaia? Sí, solo... Solo que ella no es la diosa. No hay ninguna. ¿Estás segura? Pero si parece que te encomendó una tarea sagrada. He tenido tiempo para verlo. Y tú lo harás. Con el foco. Pero por ahora, según el informe, guardaron la copia de seguridad de Gaia robada en el centro de datos. Tenemos que ir allí. ¿Vale? Mira eso. Aloy, aquí. He encontrado algo que te podría servir. Un arma. Gracias, Barl. Sigamos adelante. Tú primero. Abajo. Creo que casi estamos fuera. Bien. Y parece que va en la misma dirección que nosotros. Genial. Podemos cruzar por aquí. Más excavadores, o será. Y mucho ácido. Esa máquina enorme los atacaría cuando trataban de escapar. No tuvieron nada. ¿Es la última esperanza? Sí. Todos esos lugares en que he estado los últimos meses, debería haber más copias de seguridad. Pero hace 1000 años, un tipo llamado Ted Farrell las eliminó. ¿Él también era parte de Farrell? No. Él era claro. Thank you.
Vaya. Esa cosa enorme de metal se parece a la nave del auditorio. Más o será. Imagina volar en eso hacia las estrellas. Las máquinas se cebaron con ellos. A estos no les cuento. Máquinas patrullando delante. Las marcaremos con el foco para seguirlas. Hay una escalera atrás. A ver, ¿cómo salgo de aquí? La máquina destrozó el muro. ¿Qué hay aquí? Explícame una cosa. ¿De verdad le parecía bien a Sona que no volvieras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Nunca la he visto sonreír. Ni yo.
tres de esas cosas. Si masacraron a los Oseram, jamás alcanzaremos el centro de datos. Es imposible burlarlas. Y peligroso hacerles frente. Pediremos ayuda. Busquemos un asentamiento. Nos llevaría semanas. No tenemos tanto tiempo. Aunque si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Lo averiguaré. Espera aquí. ¡Aloy! Confía en mí. Allá va de nuevo. Debo alcanzar el transbordador y conseguir que caiga a la cuenca.